Muy buenas tardes, estamos a un minuto de comenzar, les pedimos mantener sus celulares en silencio. Muy buenas tardes, con mucho gusto saludamos a todos los presentes. Antes de iniciar esta ceremonia, les contamos que durante toda esta semana estamos entregando los títulos a los más de 600 egresados de CE Santiago. En esta tarde damos inicio a la ceremonia de titulación de las carreras de técnico financiero y técnico en operaciones financieras y bancarias. Estamos muy orgullosos y alegres de poder compartir este especial momento con nuestras tituladas y titulados. En esta oportunidad, y debido a las medidas preventivas por COVID-19, esta ceremonia se está realizando en modalidad híbrida y está siendo transmitida en vivo a través de streaming en nuestro canal institucional de YouTube, Instituto Subercaso, donde desde ya saludamos y agradecemos la conexión de los familiares y seres queridos de las y los titulados, quienes nos están acompañando a la distancia, pero con todo el entusiasmo para celebrar esta importante etapa que hoy finaliza. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles que esta ceremonia se desarrolla con todas las medidas de higiene y seguridad. Les pedimos mantener las medidas de autocuidado durante toda la ceremonia, así como el uso permanente de mascarilla. Asimismo, les informamos que este salón cuenta con todas las vías de evacuación en caso de emergencia, las que se encuentran debidamente señalizadas. Para comenzar esta ceremonia, nos gustaría contarles que como instituto, nos sentimos profundamente orgullosos de poder despedir a una nueva generación de técnicos financieros y técnicos en operaciones financieras y bancarias. Son 92 años de trayectoria formando los especialistas en el mundo de las finanzas.
y de verdad estamos muy contentos de poder encontrarnos y compartir presencialmente con ustedes, para así poder acompañarlos en este cierre de esta etapa formativa. Esperamos que disfruten esta ceremonia. En primer lugar, saludamos a nuestras autoridades presentes. Señora Lucía Pardo, rectora. Señor Patricio Gaete, vicerrector económico y administrativo. Señor Raúl Fernández, vicerrector académico. Señor Enrique Pereira, director de Sede Santiago. A nuestros directivos, docentes y colaboradores. Y por supuesto, queremos saludar y agradecer la presencia de todos nuestros titulados y tituladas, a quienes les brindamos un afectuoso aplauso. Saludamos también a sus padres, familiares y cercanos que ya están conectados, ya que sin duda la familia es un pilar fundamental en el proceso académico que hoy finaliza y durante el inicio hacia el mundo laboral. A continuación, nuestra rectora, señora Lucía Pardo, dará un mensaje a nuestros titulados y tituladas, a quien invitamos a pasar adelante. Muy buenas tardes. Con mucho gusto saludo a todos los presentes, vicerrectores, colaboradores, docentes del instituto y especialmente a nuestros titulados y a sus familiares que nos ven a la distancia por razones de restricción de aforo que tenemos. Para nosotros, en realidad, esta reunión es fuera de ser muy especial, es de gran alegría y de gran satisfacción para todos nosotros por los logros que han tenido nuestros estudiantes de llegar a este momento de su titulación. Muchos estudiantes obviamente han quedado posiblemente en el camino. Para ellos y ellas significa dejar atrás los esfuerzos y sacrificios del tiempo restado a la familia, al trabajo, al descanso, compensado en la búsqueda constante de un mayor desarrollo personal que ahora ven los frutos. Hoy, estos titulados y tituladas inician una nueva etapa como técnicos de las finanzas para lo cual se han preparado por un largo periodo de estudio. Queridas tituladas y titulados, llevan consigo el sello del Instituto Guillermo Subercaseaux. Cuídenlo como tesoro muy preciado. Cuídenlo y riéguenlo todos los días para que brille y destaque en cada lugar en que se desempeñarán, ya sea como técnicos, como padres o madres de familia, como servidores públicos o servidores privados, como trabajadores dependientes o trabajadores independientes, y siempre como emprendedores efectivos. Por mi parte, junto con felicitarles, puedo decir que están preparados, vayan confiados para asumir estas distintas responsabilidades que les esperan. El mundo en que se integran es un mundo complejo, incierto, de profundas transformaciones, más tecnológico, más competitivo y mucho más exigente de vuestra autonomía. Atender las necesidades del mundo financiero siempre será un gran desafío, para compatibilizar necesidades que son múltiples con recursos limitados, por lo que la priorización siempre será muy necesaria, y no lo olviden. De igual forma, tengan presente que la preparación continua también será requerida. El veloz despliegue que tiene la innovación en avance tecnológico, en lo normativo, en lo regulatorio, junto a las complejidades propias del sector financiero obligan a recurrir a la obtención de nuevos conocimientos en forma permanente. Queridos titulados y tituladas, disponen de una formación de base sólida para que puedan seguir construyendo y agregando valor sobre ella. En consecuencia, les recomendamos mantenerse alerta para participar en las actividades que estén disponibles, para incorporar justamente esos nuevos aprendizajes que requieran.
El título obtenido es evidencia concreta de que disponen de las capacidades para desempeñarse adecuadamente en este campo, así como también para seguir profundizando y aquilatando nuevas experiencias de estudio. La satisfacción de esta misión cumplida la compartimos con nuestros profesores y profesoras, quienes han sido principales artífices en el desarrollo de vuestras capacidades. Reconocemos entonces el importante papel que cumplen en esta labor formativa y educativa. Pero por eso aprovecho esta ocasión para saludarles y agradecerles especialmente el trabajo realizado en favor del desarrollo de este proyecto educativo. Por último, queridos tituladas y titulados, les decimos que el tiempo transcurrido en el periodo de estudio no fue en vano. Han alcanzado un nuevo estado en vuestro desarrollo humano y profesional. Les incentivamos a desempeñarse con dedicación, con prolijidad, con prudencia, haciendo uso de todas esas capacidades. Les motivamos a un trabajo colaborativo, honrado, respetando siempre a los demás. Les enseñamos a competir, pero también a compartir el trabajo en equipo con verdad y transparencia. Tengan en cuenta que el país, las empresas y las organizaciones en general necesitan técnicos que sean capaces de entender el mundo que les rodea, que piensen estratégicamente el trabajo realizado y que puedan combinar el talento, la tecnología y el esfuerzo personal. Para desempeñarse en un ambiente económico, financiero, competitivo e interconectado, buscando siempre responder responsablemente a las necesidades que la comunidad y el bien común espera de cada uno de ustedes. Tengan presente que la tecnología está disponible para apoyar e engrandecer la creatividad humana, no para desplazar, sino que por el contrario, para que puedan dejar en poder de la máquina y la tecnología el trabajo más rutinario y la automatización de procesos, y así puedan concentrar su mayor esfuerzo a la creatividad y la búsqueda de soluciones a problemas complejos dentro de las exigencias normativas y regulatorias que caracterizan esta actividad. Confiamos plenamente en ustedes y en vuestras capacidades. Le hemos puesto alas para que puedan volar y llegar tan lejos como cada uno de ustedes quiera hacerlo. Reitero, por lo tanto, mis felicitaciones. Vayan dispuestos a entregar lo mejor de vuestras capacidades, lo que siempre les dará felicidad y éxito. Por último, queridas tituladas y titulados, siéntanse orgullosos de sí mismos, como nosotros lo estamos de ustedes. Buena suerte y que Dios los bendiga en los caminos que cada uno emprenderá en las nuevas etapas que les esperan. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras de nuestra rectora, señora Lucía Pardo, y comenzamos con la entrega de títulos para la carrera de técnico financiero y técnico en operaciones financieras y bancarias. Comenzamos con el primer grupo y les pedimos a los presentes mantenerse en el salón durante toda la ceremonia por respeto a todos los grupos que recibirán sus diplomas. Hará entrega de los diplomas de este grupo, de la carrera de técnico en operaciones financieras y bancarias, de nuestra sede virtual, el señor Raúl Fernández, vicerrector académico, a quien invitamos a subir al escenario. Invitamos a la titulada Pamela Andrea Cáceres Doyhambur. Muchas felicidades. La fotografía individual, muchas felicitaciones. Invitamos a la titulada a permanecer en un costado del escenario. A continuación, invitamos al titulado Jesús Mendieta Salas.
Muchas felicidades. La fotografía individual, muchas felicitaciones. A continuación los invitamos a la fotografía grupal junto a nuestro vicerrector académico, acercarse al centro del escenario. Muchas felicidades, un aplauso para este primer grupo de titulados. E invitamos a los titulados a volver a sus asientos y a nuestro vicerrector a permanecer en el escenario. Continuamos con el segundo grupo. Invitamos a la titulada Elizabeth Margarita Avaroa Barahona. Muchas felicidades. La fotografía individual. Invitamos a la titulada a permanecer en el escenario. A continuación, invitamos al titulado John Claudio Aguilera Araya. Muchas felicidades. La fotografía individual. Felicitaciones. A continuación, invitamos a la titulada Daniela Luisa Ahumada Díaz. Muchas felicidades. La fotografía individual. Muchas felicidades. A continuación, invitamos a la titulada Deyanira Andrea Alburquenque Baeza. Muchas felicidades. La fotografía individual, muchas felicitaciones. A continuación, los invitamos a una fotografía grupal junto a nuestro vicerrector académico. Muchas felicidades. Invitamos a los titulados a volver a sus asientos junto a la autoridad. Muchas felicitaciones. Y a continuación hará entrega de los diplomas de este nuevo grupo de titulados y tituladas la señorita Rebeca Díaz, directora de Administración y Finanzas, a quien invitamos a subir al escenario. Invitamos a la titulada Javiera Belén Alvarado Figueroa. Muchas felicidades. Invitamos a la titulada a permanecer en el escenario. A continuación, invitamos a Daniela Estrella Álvarez Vergara. Muchas felicidades. La fotografía individual. Felicitaciones. A continuación, invitamos a la titulada Lorena Teresa Arellano López. Muchas felicidades. Los invitamos a ver una fotografía grupal junto a nuestra directora de Administración y Finanzas, una fotografía del recuerdo, junto a sus compañeros y compañeras. Muchas felicidades, invitamos a los tituladas y a nuestra directora a volver a sus asientos. Muchas felicitaciones. A continuación, y antes de seguir con la entrega de diplomas a los siguientes grupos, presentaremos una intervención musical del músico José Salina, saxofonista, quien interpretará la siguiente melodía, Thinking Out Loud, de Ed Sheeran. Thank you.
Agradecemos esta intervención musical con esta emotiva canción para esta linda etapa que hoy se cumple y el inicio de un nuevo camino para nuestras tituladas y titulados. Y continuamos con la entrega de títulos de técnico financiero. Hará entrega de los diplomas de este nuevo grupo nuestra rectora, señora Lucía Pardo, a quien invitamos a subir al escenario. Invitamos a la titulada Giselle Ivonne Barraza Sasso. Muchas felicidades. La fotografía individual. Invitamos a la titulada a permanecer en un costado del escenario. A continuación, invitamos a la titulada Geraldine Isabel Barrio Nuevo Martínez. Muchas felicidades. La fotografía individual. Muchas felicidades. A continuación, invitamos a la titulada Anne Vanessa Bedalí Bersi. Muchas felicidades. La fotografía individual. Ahora los invitamos a una fotografía grupal junto a nuestra rectora, al centro del escenario, la fotografía del recuerdo, esta linda tapa. Muchas felicidades. Invitamos a los titulados y a nuestra rectora a volver a sus asientos. Continuamos entonces con un nuevo grupo de técnicos financieros. Hará entrega de los diplomas David González, académico de CE Santiago, a quien invitamos a subir al escenario. Invitamos a la titulada Luz Marina Bravo Aguayo. Muchas felicidades. La fotografía individual. Una fotografía más. Felicidades. Invitamos a la titulada a permanecer en el escenario. Invitamos a la titulada Patricia Cecilia Cadet Mancilla. Muchas felicidades. La fotografía individual. Muchas felicidades. Invitamos al titulado Christopher Giovanni Canales Betancourt. Felicidades, la fotografía individual. Invitamos a la titulada Ana Karina Caro Gómez. Muchas felicidades para este nuevo grupo de titulados y tituladas. La fotografía individual. Y a continuación los invitamos a una fotografía grupal junto a nuestro académico de CE Santiago. Felicidades. Invitamos a los titulados y a nuestro académico a volver a sus asientos. Continuamos con un nuevo grupo. A continuación, hace entrega de los diplomas nuestro director de CE Santiago, señor Enrique Pereira, a quien invitamos a subir al escenario. Invitamos a la titulada María José de los Ángeles Caviedes Pino. Muchas felicidades. Invitamos a la titulada a permanecer en un costado del escenario. A continuación, invitamos a la titulada Jessica Janet Cayuján Castro. Muchas felicidades. La fotografía individual del recuerdo. Muchas felicidades. A continuación, invitamos al titulado Aldo Isaac Sea Valenzuela. Muchas felicitaciones.
la fotografía individual, del recuerdo. Muchas felicidades. A continuación, invitamos a la titulada María José Césped Flores. Muchas felicidades. La fotografía individual. Y a continuación los invitamos a una fotografía grupal junto a nuestro director de Sede Santiago para registrar este lindo momento. Un aplauso para este nuevo grupo de titulados. Muchas felicidades. Invitamos a los titulados y a la autoridad a volver a sus asientos. Muchas gracias. Continuamos entonces con un nuevo grupo de técnicos financieros. Invitamos a la señora Marcela Bando, directora de Registro Académico, a hacer entrega de los diplomas, a quien invitamos a subir al escenario. Invitamos al titulado Jonathan Emanuel Céspedes Igor. Muchas felicidades. La fotografía individual. Invitamos al titulado a permanecer en un costado del escenario. A continuación, invitamos al titulado Luis Alejandro Cornejo Lazo. Muchas felicitaciones. Felicidades. A continuación, invitamos al titulado Mauricio Alejandro Corrales Valdés. Muchas felicidades. La fotografía individual. A continuación, invitamos a la titulada Lisette Stephanie Cruces Zúñiga. Muchas felicidades. Felicitaciones. Y a continuación, invitamos al titulado Jonathan Junior Cuba Cruz. Muchas felicidades. La fotografía individual. Y a continuación, los invitamos a una fotografía grupal junto a nuestra directora de Registro Académico para recordar este momento. Una vez más, felicitaciones a este nuevo grupo e invitamos a los titulados y tituladas y a nuestra directora a volver a sus asientos. Hará entrega de este nuevo grupo el señor Aldo Sea, director nacional de carreras, a quien invitamos a subir al escenario. Invitamos a la titulada Yasmín Salomé Díaz Vargas. Muchas felicidades. La fotografía individual. Invitamos a la titulada a permanecer en el escenario. A continuación, invitamos a Fabián Ariel Escobar Salas. Muchas felicidades. La fotografía individual. Muchas felicidades. Y a continuación, invitamos al titulado Patricio Felipe Espinosa García. Muchas felicidades. Los invitamos a continuación a una fotografía grupal junto a nuestro director de carreras para registrar este momento. Muchas felicidades y un gran aplauso para toda esta generación de técnicos financieros. A continuación, una compañera en representación de esta nueva generación de técnicos financieros
les quiere entregar un mensaje. Invitamos adelante a María José Césped. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José Césped. Primero que todo, quiero darle un saludo cordial a nuestra autoridad presente, a nuestros estimados profesores y a todas nuestras familias que nos están viendo a la distancia y nos están acompañando en este gran día para todos nosotros. Quiero testimoniar que al momento de llegar a este instituto venía con, no me imaginaba lo que me iba a encontrar. Siempre me ha gustado el comercio exterior, pero al escuchar del instituto y ver el programa de finanzas que entregaban a sus alumnos, me emocionó y quise intentar ya a una edad avanzada, ya que estoy privilegiada de tener una hermosa familia, a estudiar y obtener un título que yo creo que hoy en día todos soñamos en ser alguien en la vida. Y eso también que a nuestras familias les dé como enseñanza a seguir luchando para obtener y lograr sus sueños. Estoy muy orgullosa de hoy recibir mi titulación de técnico en esta prestigiosa institución, incluso seguir mis estudios que durante este año que me queda voy a lograr para poder convertirme en una gran ingeniera. Quiero agradecer también a nuestro instituto Guillermo Subercaseaux por apoyarme y apoyar a todos mis compañeros y compañeras en nuestra preparación técnica y profesional. Dar las gracias a nuestros queridos profesores, ya que sin ellos no seríamos quienes somos ahora. Ellos nos han dado todo el apoyo en estos 2 años de pandemia, nos han dado material, su apoyo a nuestros compañeros que han caído y que se han recuperado satisfactoriamente. También quiero agradecer a las autoridades por su capacidad de adaptarse y adaptar al instituto en los tiempos cambiantes que estamos viviendo ahora. Quiero expresar que el instituto nos ha entregado el conocimiento y los valores que nos permitirán ser profesionales, eficaces y eficientes, y ser un gran aporte a las instituciones que nos y en nuestros cargos que vamos a desempeñar. Estimados compañeros y compañeras, espero que los lazos de amistad que hemos construido en estos años permanezcan en el tiempo. Y no olvidemos nunca a nuestro instituto Guillermo Subercaseaux. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tus emotivas palabras, tu lindo mensaje. Bueno, nuestras felicitaciones a todas y todos los titulados de esta promoción de técnicos financieros y técnico en operaciones financieras y bancarias. Les deseamos muchísimo éxito, tanto en su paso al mundo laboral y en el nuevo camino profesional que emprendan, así como también nuestros mejores deseos para sus proyectos y metas personales. Les recordamos que todas las fotografías serán enviadas a sus correos electrónicos como recuerdo de esta ceremonia. Y para cerrar este momento, los invitamos a retirar un obsequio en el piso 8, sector cafetería, para que puedan compartir un aperitivo en sus casas, lugar donde además se ha habilitado un espacio donde podrán fotografiarse y generar un registro de recuerdo junto a sus compañeros. Por favor, solicitamos a todos los presentes continuar manteniendo todas las medidas sanitarias de autocuidado. La historia de nuestro instituto se ha escrito durante 92 años. Ahora ustedes también son parte de esta historia. Muchas felicidades. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Let me see if I need some love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Back to you. I just walk, or you're trailing.